Entonces, finalmente se trata de, decíamos, hoy 2 de febrero, en la novena sesión, tenemos la primera, pero bueno, es una evaluación académica parcial del tema teoría de conjuntos, teoría axiomática de conjuntos, y es la puesta en práctica o el ejercicio de lo que hemos realizado sobre la teoría de conjuntos para describir de forma axiomática y de forma gráfica a través de diagramas. Es lo que hay que hacer. Entonces, para eso, rápidamente revisemos que la definición de conjunto es una agrupación, la más simple, agrupación de entes con características comunes. Son objetos determinados que tienen que ser comparten y distinción con otros. ¿Bien? Es eso. Usamos las reglas del lenguaje de la teoría de conjuntos y debemos definir perfectamente lo que son los entes a través de símbolos, de signos, que se relacionan con el objeto al cual representan, al cual sustituyen. O sea, no van a dibujar hojitas, por ejemplo, no van a dibujar hormigas. Aunque podrían usarlo como símbolo, una forma de una hormiga, para representar hormigas. Se vale, se vale. En sentido estricto del uso de la teoría de conjuntos, no, aunque es válido, en el concepto axiomático de la teoría postulada por Cantor, y luego desarrollado por matemáticos, decíamos, como en este caso, no lo habíamos usado, pero serían como Zermelo, Frenkel, Schollen, von Neumann, sería en alemán. ¿Bien? Deberíamos usar para los entes, ¿qué usamos? Minúsculas, para usar una sola palabra. Ya no escribí letras, o sea, tenemos como minúsculas a las letras. Y a los conjuntos, mayúsculas, y además recordemos también los paréntesis para poder describirlo, redactarlo, ¿sí? Representarlo alfanuméricamente. Bien, eso es en la parte axiomática. Entes minúsculas, conjuntos, mayúsculas y las llaves.
Para esto hay que organizar la información que ya, los datos, no la información, perdón, corrijo. La información solamente se produce, se genera cuando tenemos datos dentro de un contexto. Si solamente tenemos datos y no hay un contexto en el cual se enmarquen esos datos, no son información, son solamente datos. Nada nos dice cómo interpretarlos. Para poder interpretar los datos necesitamos un contexto conceptual. Entonces, quizá necesitemos hacer algo antes de llegar a esta descripción. La semántica y también tal vez la diagramática. Entonces, primero, hay que organizar los datos. Y los pueden organizar en listas, en cuadros. Los más útiles son los sinópticos. Queremos que tienen algo en común con el lenguaje de la teoría de conjuntos. ¿Cuál es? Usamos llaves. ¿Sí? Pero solamente la llave que abre. A veces la llave que sirve para relacionar componentes de una sinopsis con algún otro concepto. Por ejemplo, podríamos decir a veces tenemos esto, una cosa así, una llave por acá, tenemos algo así y luego tenemos, por decir algo, esto así, que nos relaciona este y estos dos componentes con este otro concepto, como un ejemplo del uso de cuadros sinópticos. Podríamos tener simplemente algo así, donde acá tenemos componentes que no tienen ninguna síntesis, por eso se llaman sinópticos, pero que también podrían estar a su vez dando lugar a otros conceptos que están relacionados. Esta es una forma de organización de datos, pero no es teoría de conjuntos. Es simplemente una organización de datos. Quizá esto lo podamos hacer o usar para poder llegar luego a usar la herramienta de la teoría de conjuntos. Es simplemente para organizar datos. Bien. Entonces, recuerden que las minúsculas y las mayúsculas finalmente son, y aquí voy a organizar por medio de cuadro sinóptico, y no es teoría de conjuntos, estos son signos. Son los signos con los que representamos a los conjuntos y a los entes. Minúsculas y mayúsculas son los signos. ¿Los objetos cuáles son? Son los que encontraron en el muestreo. Y el interpretante es la definición de los objetos o entes que fueron muestreados. O sea, recuerden que el interpretante es el significado de los signos. Para esto entonces es necesario hacer un glosario. Un glosario que sería A, puntos, son, es el, vamos a decir planas. Esta A sería entonces el conjunto, dado que es una mayúscula, me representa un conjunto y el conjunto A es el de las planas. O sea, en el glosario describo los objetos y sus signos para poder interpretar los signos. Profesor, ¿sí? Sería como dar una definición de lo que estamos tomando como planta para. Eso es un glosario. Un glosario es un listado de definiciones. No es un diccionario, no. Se parece a un diccionario, no, pero es
Vamos a decir, es mi diccionario. Mi definición, la que yo quiero, la definición, la que yo interpreto, ¿cómo se va a interpretar? Como definición, los entes o objetos de los que estoy hablando, los que describe el tratado o estudio que estoy realizando. Por eso es importante en todo texto que no sea, incluso hay autores que lo usan, el concepto del glosario, en obras fantásticas. No sé si hayan leído, preferentemente leído, El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, hay que leer la novela. No sé, es que es un cuento, en realidad. Es un cuento. Es una historia fantástica, es un cuento. Así de grueso, pero es un cuento. Un cuentesote. De J.R. Tolkien. Bueno, Tolkien, en su obra inicialmente conocida, publicada, El Señor de los Anillos, lo que hizo fue crear todo un mundo de casi un planeta, ¿no? ¿Sí? En el cual él concibe las tierras, los continentes con las tierras, con los habitantes de esas tierras y lo que hay en cada una de esas tierras. Crea pueblos que habitan esas tierras y cómo son esos pueblos, esos personajes, esos grupos de personajes, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los pueblos que crea están los hobbits, que tienen características específicas para ser hobbit. Si no tienen esas características, no son hobbits. Son bajitos, tienen pies grandes, peludos, ¿sí? A veces le digo a una encías que parece hobbit, pero no por el... De hecho, es más grande que su hermana, y la menor. Pero sí tiene calza del 14. Y además son velludos. Y es por eso. En el glosario tenemos que describir todos los objetos, o sea, si bien diferentes tipos de plantas, como digamos un helecho y un musgo, también tengo que describir lo que es eso. Sí. Por eso es que esta primera evaluación la van a realizar no hoy, la están iniciando hoy, una semana. Y lo pueden hacer por equipos. Es más fácil hacerlo por equipos, es más fácil pelearse con otro que pelearse con uno mismo. Para poder hacer las definiciones, las agrupaciones, ¿sí? La identificación de características, cuáles sí son de unos, cuáles no son de otros, cuáles son compartidas, ¿sí? Cuáles son divergentes, cuáles son convergentes. Es ahí donde deben empezar a echar mano de lo que mucho o poco que han aprendido de biología, mucho o poco que han aprendido de química, de fisiología, de anatomía, de morfología, etc. Y lo que no han aprendido, pues pónganse a estudiar, y lo que no se acuerdan, pónganse a repasar. ¿Sí? La idea de este curso de biomatemáticas es que sea un curso de biomatemáticas, no de matemáticas. Es decir, vamos a tratar de usar la matemática para poder organizar nuestro conocimiento biológico, e incluso depurarlo, e incluso reafirmarlo. Ojo, ¿sí? ¿Cómo? A través de tratar de organizarlo para que nuestra descripción realmente se acerque a la realidad, tienda a ser una posible teoría. También vamos a incluir los entes no biológicos. O sea, por supuesto, porque los seres vivos no viven en el vacío. Y para que se conserven como seres vivos, dependen del entorno, dependen termodinámicamente del entorno, dependen de los flujos de materia y energía, y depende de cómo se relacionan con esos flujos de materia y energía, cómo a través de esos flujos, de esos tipos de materia y esas formas de energía, dos entes biológicos diferentes se pueden o no relacionar, e incluso identificar el tipo de relación. Esa relación entre esos entes biológicos, ¿es una simbiosis? ¿O es un parasitismo? ¿O es un parasitismo estricto?
o es a lo mejor una relación oportunista. Entonces depende también de factores no biológicos, no necesariamente materiales. Pregunta, ¿midieron la temperatura? ¿La cantidad de iluminación? ¿El viento? ¿Han oído hablar del concepto de microclima? Bueno, ya escuchaste, microclima. Otra vez, microclima. Cuando te pregunten, ¿has oído hablar del microclima? Dices, sí, tres veces. ¿Okay? ¿Qué es? No sé, pero ya lo oí tres veces. Bueno, correcto. Entonces, el lenguaje debe ser no ambiguo. Debe ser lo menos ambiguo posible, al menos. Las definiciones deben procurar ser precisas y exactas, hasta donde sea humanamente posible. Ya hemos discutido sobre definiciones y conceptos biológicos y de conceptos no biológicos, y que si intervienen, si no intervienen, si afectan, si no afectan. Ya no fue en este curso, no fue en otro curso, donde me dijeron que un profesor de ecología decía que la termodinámica no se cumple en los seres vivos. Se dice el pecado, no el pecado. El pecado puede ser a la plancha, o el pecado puede ser a la parrilla. El pecado con bombín o sin bombín. Ok. Entonces, dado que estamos haciendo una definición matemática, una definición científica, el lenguaje no debe ser ambiguo. Y debe ser verificable. Bien. Entonces hay que hacer a través del lenguaje, formal, de la lógica formal. Bien. Para eso hemos dado algunas definiciones. Consulten los textos, por favor. Porque las definiciones y las relaciones nos darán pie o no a las operaciones, es decir, a las relaciones entre grupos, entre conjuntos. Lo que matemáticamente, en teoría numérica de conjuntos, nos define si estamos ante una adición, o ante una sustracción, o ante un cociente, ante una función o no. ¿Cuál es el tipo de relación? ¿Cuál es el tipo de operación? Entonces, una vez que tenemos esto, podemos pasar a listar los entes de los conjuntos. ¿Sí? Y es aquí donde empezamos a tener problemas. Ya los vimos en algunos de los ejemplos que hemos realizado en clase. He sido muy cuidadoso en no tomar cualquier idea o propuesta como ejemplo para ver tipos de conjuntos. Cómodamente he procurado ejemplificar con conjuntos de entes que caben en medio de dos llaves, en un espacio decente de pisado. Entonces, por ejemplo, para poder listar los entes adentro de las llaves, he usado, por decir algo, las letras de los alfabetos. ¿Qué características tienen las letras de alfabetos? O los alfabetos en sí. Son signos que pueden representarse a través de las letras minúsculas. De hecho, son letras minúsculas, unas representaciones y otras en mayúsculas. Bueno, puedo, en sentido estricto de la teoría de conjuntos, yo debería, y sería un ejemplo de glosario, decir que A son las
vocales, no más, no más, ¿sabes? En mi glosario. Ejemplo. Ejemplo de glosario. A. Son las A entre paréntesis mayúscula. B sería la B entre paréntesis mayúscula, mayúscula, etc. Y diría en la continuación de mi glosario A, el conjunto de A, de la letra A, el conjunto de letra A. ¿Cómo lo represento eso a través de las reglas de la teoría axiomática de conjuntos? ¿Cuál es el conjunto? La A mayúscula. Esta A mayúscula. ¿Sí? A es el conjunto. ¿Qué está en el conjunto? ¿Qué forma el conjunto? A minúscula. ¿Eh? A minúscula. La A minúscula. Pero esta A minúscula, en realidad, A. Más. Lo voy a escribir así. Lo voy a escribir en español. El signo, signo A, entrecomillado, es el símbolo representante. Vamos a poner el símbolo de, representa A, el símbolo de A, de la letra A. Entonces, esta A no es la misma que esta A. Ya parece que estoy diciendo una locura. No, este es el lenguaje matemático. Por eso es que luego la gente, como mi corriente, que no se da el tiempo de estudiar esto y pensarlo y reflexionarlo, no entiende el lenguaje y el pensamiento matemático. Es más, que está diciendo locuras. Esta letra es esta letra y esta letra es esta letra. No. Esto sería A, es el conjunto de las letras A mayúsculas. Glosario, A, la A mayúscula. O sea, A representa a A. Quizá lo lleva yo, para que se vea más claro, diferenciarlos escribiéndolas con otro color. Ahora ya sé que matemáticamente, no en lenguaje de conjuntos, A no es igual a A. ¿Sí? Sería más bien que A es igual a esta A. Y por lo tanto, en términos del lenguaje de conjuntos, A no es igual a A. Como A tampoco es igual a A. Porque A es igual a A, es la minúscula, mientras que A es el símbolo D
de A, entre paréntesis, mayúscula. Por eso es importante el glosario. No es una locura lo que estoy escribiendo. Son definiciones. La A mayúscula verde es la letra del alfabeto español. Punto. A, entre paréntesis, letra mayúscula del alfabeto español. ¿Bien? Esta A es la letra A minúscula del alfabeto español. Entre paréntesis, letra del alfabeto. Es la letra del alfabeto español. ¿Sí? Y esta A azul, A minúscula azul, es un símbolo en lenguaje de teoría de conjuntos. Es un símbolo. No es una letra A, vas a decir. Es como si estoy hablando en química, estamos hablando de química y yo escribo una letra C. ¿Qué interpretan ustedes por una letra C si estamos hablando de química? Carbono. ¿Eh? Por eso es que hay que darle contexto al dato. Si yo no digo que vamos a hablar de química y llego y pongo, escribo una C en el pizarrón, cada quien la va a interpretar como quiera. Estaríamos en el ámbito del lenguaje fantástico, del lenguaje estético, no del lenguaje científico. El lenguaje científico requiere contexto, requiere un interpretante, decíamos ayer, para que pueda ser interpretado de manera adecuada. De otra manera hay libertad de interpretación. Y decíamos que ya en términos estrictos, hablando de actividades artísticas, literarias o cinematográficas o teatrales, escénicas, pues el autor de la obra nos dará el interpretante, es decir, cómo debemos interpretar su obra. Incluso últimamente hay una corriente de pensamiento en el arte, muchos la critican, yo creo que con ciertos argumentos razonables, que no, en el arte la interpretación es totalmente libre y está muy en el arte actual, más que contemporáneo, porque lo contemporáneo casualmente ya no es el de ahorita, es anterior. El moderno tampoco, tenemos como arte moderno el de principios del siglo XX. Entonces ya no es tan moderno el arte moderno. Digamos que el arte de hoy en día, muchos, el posmodernismo, o sea, por eso ya no es el arte moderno, es el que viene después del moderno, el posmodernismo, plantea desde un punto de vista filosófico en el arte, dentro del arte, que este mismo el arte debe ser interpretado por el observador, por el espectador, de manera totalmente libre. Y eso ha dado al traste, muchos expertos en arte lo opinan así, ha dado al traste con la calidad y la necesidad de los individuos que se quieren dedicar al arte de tener y mostrar y desarrollar y educar verdaderos talentos para hacer obras artísticas. Por ejemplo, en el arte de la pintura, pues representar una figura humana de manera que parezca figura humana requiere estudio y práctica, y mucha práctica y mucho estudio. No, según el posmodernismo, yo puedo pintar ahí cualquier garabato y digo que esa es una persona, sin haber tenido mayor trabajo ni esfuerzo, hasta intelectual, que tomar un objeto para manchar y poner ahí una mancha y eso es una persona. Esa es la visión posmodernista. Desde un punto de vista semiótico es válido, desde un punto de vista estético, que se agarren el chongo los estetas. ¿Bien? Dije los estetas, no otras cosas, que se pueden interpretar de otra manera. Por eso es importante el glosario, por eso es importante que ustedes incluyan en su documento para la evaluación el glosario. De otra manera yo no lo puedo interpretar y entonces no lo puedo evaluar adecuadamente.
lo voy a interpretar como los posmodernistas y puede ser bueno, puede ser malo. Más bien que sea bueno, para evitar errores en la interpretación, es importante que el autor de la obra, en este caso una obra de tipo científico, ustedes establezcan los límites a la interpretación, al interpretar los interpretantes a través del glosario. No es indispensable, por ejemplo, todo el trabajo que hicieron, que hayan hecho antes, como la organización de la información, las tablas, los diagramas sinópticos, etcétera, los cuadros sinópticos, no es indispensable. Eso háganlo en su cuaderno o en sus hojas, como el trabajo en sucio, los borradores, y luego al final, dentro de 8 días, van a entregar un documento en limpio, digamos, legible, podría ser estéticamente bonito, ¿sí? Solamente con la información específica que son el lenguaje de la teoría de conjuntos y los diagramas que ustedes hayan querido usar. No necesariamente los diagramas de Venn o los de Carroll, no, pueden ser incluso diagramas inventados por ustedes. Pero si ustedes están usando un diagrama, un tipo de diagrama específico, sea de algún autor o sean creados por ustedes, deben incluir un glosario. Si no, ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo sí. Ajá. Entonces, en el glosario lo que vamos a definir va a ser a lo que se refieren los conjuntos o a todos los entes. A todo lo que aparece en el documento, salvo la letra A en la palabra evaluación. Eso no. Lo que tiene que ver con el español de comunicación común y corriente, no. Solamente la aclaración de la simbología usada. El glosario básicamente es para aclarar el significado de los signos, que son los símbolos que usamos, que vamos a usar para describir tanto axiomáticamente como diagramáticamente los conjuntos y sus entes y las relaciones entre ellos. ¿Sí? Y déjenme ver si no se me escapa nada más para evitar cualquier tipo de situación. Ah, decía yo que había usado mañosamente como ejemplos los alfabetos. Los alfabetos están formados por letras, a las cuales representan letras, por cierto. Pero además, pues en el caso español no va de más allá de cuántas letras eran. 27. En el caso del inglés son 26, porque no está la ñ. En el caso del alemán hay más. En chino estaría en chino. Es decir, el número de entes que forman al conjunto del alfabeto español es limitado. Tiene un principio y un fin, son 27 y ya, no hay más. Y además caben en el pizarrón. ¿Sí? Lo puedo representar sin mayor problema en el pizarrón. Si quisiéramos escribir el conjunto de, aún usando símbolos de letras, el conjunto de bases púricas y pirimídicas que codifican los genes en los cromosomas, ¿lo podemos hacer? ¿Cuántas son? 4, 5. Ah, no, perdón, 4, sí, dije los cromosomas. Estaba pensando en el ARN, ¿no? El ARN es para la operación, ¿sí? Para el funcionamiento. No, los genes se escriben en 4 moléculas. En general no son letras, no son moléculas. Pero las representamos con letras. A, T, C, G. Adenina, timina, citosina y guanina. ¿Sí? Son los símbolos o los signos que usamos para simbolizar 4 moléculas. Puedo escribir el conjunto. El conjunto G es el conjunto de bases púricas y pirimídicas. G sería igual, abro llave, A, T, C, y ya tengo que cambiar la letra. Nombre del conjunto. Ya vemos de. Bases. El conjunto. Si el conjunto B es igual a. Ah, no, no hay problema. No hay problema. Podemos representarlo. Los conjuntos se escriben con mayúsculas y los entes con minúsculas. Entonces,
¿Cómo? Si hiciéramos el rosario del ejercicio de G, por genética molecular, el conjunto G es el de A, T, C, y G minúscula. ¿Sí? O sea, vamos a llegar a algo similar a este ejemplo que puse yo aquí, en cuanto al alfabeto español. ¿Sí? Glosario, G, G mayúscula, es el conjunto de bases en genes. En los genes, no en el metabolismo, donde estaría el ARN. A, adenina. T, timina. C, citosina. Y G, guanina. Esta G no es la misma que esta. G mayúscula de conjunto es el conjunto de bases úricas y pirimicas en los genes. G minúscula es la guanina. ¿Sí? Otro ejemplo donde dos letras iguales no representan lo mismo. Esta es la molécula, es el símbolo de la molécula, este es el símbolo del conjunto de bases proteicas y tricíclicas. Ok, no hay problema en usar teoría de conjuntos para representar al conjunto de bases proteicas y tricíclicas. Hablando de este fenómeno biológico de la genética, los genes codifican para la síntesis de proteínas. Están codificados en los genes, los aminoácidos que forman las proteínas están codificados por tripletes, los codones. Entonces podremos ser los conjuntos de codones. Cada codón sería un conjunto de qué? De tres bases. Entonces podemos representar también, sería una letra mayúscula y el signo de igual, una llave, tres letras que representarían a los aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos son? ¿Podría yo representar el conjunto de aminoácidos? Imaginemos el conjunto A. Es el conjunto de los aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos hay? Que forman proteínas. 20. Hay 20 aminoácidos que forman proteínas. Entonces podríamos poner el aminoácido A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, faltan 5. O, P, Q, R, S y T. Ahí están, los 20 aminoácidos. Punto. Cada letra representa a un aminoácido, no a las letras del alfabeto español. ¿Eh? A su vez, estas letras representan, A sería timina. ¿Sí? No, mentira, no pasa nada. Mejor es que pasa hace mucho que no estudio los aminoácidos, ya se me olvida. A sería alanina. B sería triptofano. C sería no sé, los 20 aminoácidos. A lo mejor me puedo hacer T es igual a T es triptofano. ¿Bien? De hecho, revisen en sus libros de bioquímica y muchas de estas letras representan efectivamente algún aminoácido. ¿Sí? Ok. Puedo representar al conjunto A, el conjunto de aminoácidos que forma el conjunto de aminoácidos. Entonces puedo hacer relaciones entre estos conjuntos y aquellos conjuntos. Imaginen que quiero yo representar por teoría de conjuntos el conjunto de proteínas existentes en un organismo.
¿Qué me dicen? Pues no nos va a alcanzar el pizarrón. ¿Cuántas y cuáles proteínas hay en un organismo? Recordemos que hay diferentes tipos de proteínas en función de la función que llevan a cabo, en función de la función con la que funcionan. Funcionalmente. Funcionalmente, así es. Se vuelve complicado. ¿Sí? Entonces, usamos el método de listar, de hacer la lista de los entes de un conjunto para definir al conjunto, lo estamos definiendo como el conjunto de estos entes. Ese es el conjunto, no otro. Este es el conjunto, no otro. Lo estamos definiendo a través de la lista de entes. ¿Cuáles son? Inicialmente a lo mejor los organicé a través de cuadros sinópticos y finalmente lo escribo así. Bueno, solamente me es útil definir el conjunto a través de la lista de esos entes cuando no son demasiados. Cuando el número de entes es limitado, cuando es finito, diríamos en matemáticas, cuando es finito, hasta aquí llegaron, no hay más. Pero además cuando no son muchos, no son demasiados, son representables de manera escrita, a través de letras. E incluso te podrán decir, híjole, hasta 27 letras, porque lo representamos en español o en minúsculas. Entonces esto nos impone una limitación, vamos a decir, metodológica. ¿Puedo representar los aminoácidos? Sí. ¿Puedo representar los repases únicas y pirimínicas? Sí. ¿Puedo representar los codones? También. ¿O puedo representar las proteínas? No. No podemos. Entonces debo usar otra forma para describir, para definir al concepto, a los componentes del conjunto, a los componentes del conjunto. Y ese método es de fácil, afortunadamente. Cuando esto no se puede hacer, cuando el número de entes, un conjunto está formado por entes, ¿sí? Es una agrupación de entes. Aquí los entes son las bases púricas y pirimínicas. Aquí los entes son los aminoácidos, que forman proteínas. Bien. Otros entes serían, les digo, las proteínas. Otros entes serían las especies biológicas que existen en el planeta Tierra. No lo podemos poner así. Entonces, ¿cómo lo hago? Uso el método, este sería el método de listado. Listado de entes. Para definir el conjunto. Bien. Otro es el método de descripción de los entes para definir. Esa sería la definición del conjunto. Conjuntos. Hay de dos formas: el método de listado y el método de descripción. ¿Cómo lo describimos? Lo describimos por medio de palabras. O de predicados. O predicados. Ya, una definición. Lo defino a partir de su definición. En este caso sí es válido afirmarlo con la palabra misma. El método de descripción de entes se usa cuando el número de elementos o entes en el conjunto o es infinito, o es, por ejemplo, el conjunto de los números enteros,
hablando de teoría numérica de conjuntos, ¿cuáles son? ¿Podemos hacer el listado de todos los núcleos enteros? Dice que a chi. No, pues a chi no chacha. Saludos. No lo podemos hacer porque es infinito. Entonces, se usa para conjuntos infinitos o numerosos. Digamos muy numerosos. Mientras que el método de listado de entes se usa para conjuntos finitos, digamos pequeños. Que sea práctico. ¿Sí? Ya si son muy largos, se puede usar el método de descripción de entes. Esto porque depende de lo que han encontrado en sus muestreos. Lo que han encontrado en el transepto. Si encontraron mucho de algo, de mucho, o muchos entes de algo, pues no se complica en la existencia, estiman. Y con eso se satisface el requisito de descripción de, o más bien definición de ese conjunto en particular. ¿Bien? Porque me parece que era de las problemáticas más complejas o más dificultosas que podrían enfrentar en el desarrollo de este trabajo. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Si salen más dudas del camino, pues la única duda que no deben tener es ¿pregunto? Siempre pregunto. No hay preguntas inútiles, no hay preguntas tontas. El tonto es el que no pregunta. ¿Bien? Porque se pierde la oportunidad de resolver y de aprender. Sí, es hermano. ¿Mandé? Es hermano. Ah, ¿cómo me lo entregan? Puede ser en formato electrónico o puede ser en formato atómico. Átomos, moléculas, papel. ¿Sí? Electrónicos son, es más, ni siquiera sería electrónico, sería fotónico, porque estoy viendo la imagen en la pantalla. Los electrones están adentro corriendo en los circuitos, bla, bla, bla. Pero lo que estoy viendo yo son fotones. Entonces envían el documento electrónico y yo veo los fotones. Es la física de cómo realmente funciona este negocio, este asunto. Entonces, si no hay más, sigan trabajando y nos vemos el lunes para empezar a abordar el siguiente tema, que sería el tema de funciones. Gracias, profesor.